ciudad no solo manantial del vino, Tomelloso es manantial de emoción, de imaginación, de artistas en sus más diversas áreas. Fiesta de las Letras en la ciudad de actualidad natural y esperanzador futuro. Ciudad de Tomelloso, donde de todo la priego es largo y donde la belleza se sabe crear. Fiesta de las Letras que, presidida por la belleza de la mujer torremochera, señoras, señores, ahora sí niñas. Escucharéis los trabajos premiados que a buen seguro aplaudiréis. En la ciudad de Tomelloso, a 28 de julio de 1986, se reúnen doña Gloria Casero Belló, doña Araceli Olmedo Serrano, don Eladio Cabañero López, don José López Martínez, don Félix Grande Lara y don José Manuel Ruiz Gutiérrez como miembros del jurado calificador de los trabajos presentados al certamen literario 36ª Fiesta de las Letras, actuando don Andrés Naranjo Moya como secretario del mismo y en representación del excelentísimo ayuntamiento don Emiliano Negrillo Martínez, teniente de alcalde presidente de la Comisión de Cultura y Festejos. Siendo las 18 horas, se dio comienzo a la reunión, haciéndose constar por el señor secretario que se habían recibido 191 trabajos. Por los señores expresados, miembros del jurado calificador, se manifestó haberse dado lectura a todos los trabajos presentados. Premio de Narraciones Francisco García Pavón, dotado de medalla, diploma y 80.000 pesetas. Fue concedido al trabajo presentado bajo el lema del que abierta la plica resultó autor don Miguel Ángel González Rubio. No siendo otro el objeto de la reunión, se declaró finalizada la misma a las 22 horas del mismo día. Araujo, premio José Antonio Torres. Vamos a requerir la presencia aquí del premiado de don Manuel Carrapiso Araujo. Atención, don Manuel Carrapiso, puede usted subir. Premio José Antonio Torres a la composición poética presentada bajo el lema Carmides y titulada Ceremonial del Ansia. Diremos de don Manuel Carrapiso Araujo, que es nacido en Valencia de Alcántara, actualmente residente en Cáceres. Está terminando, nos decía, su tesis doctoral de filosofía. Ha conseguido importantes premios, aparte de su juventud, premios como Vargas Cienfuegos, de la Asociación de la Prensa de Badajoz, y también el Premio de Cuentos Ciudad de Guadalajara. Hoy está aquí, muy contento, muy satisfecho, para dar lectura a su trabajo premiado. Bienvenido. y espero que con actos como este y este año con mi presencia y la de otros compañeros, los ojos hurtados de mis ojos, con resplandor azufre de escombros disgregados, despliega lenta un ave sobre el azul tan sola, la épica del último fragmento de la tierra. Todo su simbolismo acaso de Arabia calcinada rizará mis huesos aún húmedos de toro, donde practican tedio arañas y corrales. Se alejarán los trinos de buitres plañideros como lunas huyendo de... Me asusta que el ave entre el naví y el duende, su sangre de petróleo, su salitre de estatua, y este alud de futuros con que engordo mis sienes, manos usurpadas sus secretos. Solo las hornacinas de tus pechos desnudan. Aquí cerca, muy cerca, hormigas cavando pieles, licores me electrizan llanuras vientre arriba, luego los labios secos y miembros retorcidos. Orinece esta sangre que atravesó tus venas. Músculos en que brincan calambres. No disimula lo que le impresiona. Nada tan espantoso como la muerte del príncipe Baltasar Carlos. Tardó mucho en aliviarse esta pena. Resultaba imposible que Dios se lo llevara tan pronto y para siempre. Su caballo de cartón seguía allí donde lo montara y era un modo de que su presencia no se borrase enteramente. Así que el nacimiento de la infanta Margarita trajo esa alegría que necesitábamos. No es que faltaran los pesares, pero ella los hacía más ligeros. Nicolás y yo fuimos agregados a su corte, junto a don Isabel Velasco y doña María Agustina, y un Pedro, al que llamaron Niño para que no desentonara. Entre doña Margarita y sus fundadoras, yo no dejo de estimarme lo que soy, una media mujer, aunque grande es en la bienaventuranza de mirar y admirar esa luz clarísima en medio de las ropas oscuras y las nubes. Celebrábamos sus gracias y ellas las nuestras, de Nicolás y mía en particular. A los 5 años era más despierta que nosotros, entusiasmaban los juegos y especialmente el del escondite. En esa distracción, Nicolás era un macho. No había manera de pensar. El otro día, cuando las meninas y yo estábamos cansados de la busca, apareció como de costumbre muy infante. ¿Dónde te metiste?, preguntó los palabras doña María Cristina. En el cuarto de don Diego, repuso. Bienvenido una vez más a esta ciudad que tanto conoce, que tanto admira, que tanto quiere, donde naturalmente usted observa que se cultiva la cultura, la literatura, la poesía, donde la gente es loca. Don Raúl Torres Herreros, de Cuenca, nacido en esa bellísima ciudad, en Cuenca. Les diré que actualmente lleva el gabinete de prensa y relaciones públicas en Radio Cadena Española, en Madrid. Ha conseguido premios en esta ciudad tan importantes como el García Pavón de Cuentos, Ciudad de Tomelloso de Periodismo, Premio Café Gijón de Novela, Premio Pastora Marcela de Campo de Criptana. Les diré que tiene aproximadamente unos 25 libros escritos. La verdad es que es un gran conocedor de toda esta zona nuestra, nuestro galardonado, don Raúl Torres Herreros. Bienvenido una vez más. Azul del horizonte, esa invisible fábula del hombre que sueña con la mancha y la penumbra. Esta mañana feroz de Dios abre la puerta a la aventura, veloz arde el cántico, recoge los tesoros escritos en la cueva y en los libros. Eladio Cabañero, de poesía, el conseguido por este hombre que, como les decía, conoce muy bien nuestra tierra, conoce muy bien Tomelloso y toda la Mancha. Don Raúl Torres López Martínez, trabajo presentado bajo el lema Cumplimiento Primero, titulado Sin miedo entre las manos, autora Narcisa Espinosa Martínez. Narcisa Espinosa Martínez, nacida en Tomelloso. Ya figuran el Premio Valentín Arteaga de Campo de Cristana, las loas a Santa María, muchos más, y no va a ser este el último. Hoy está muy contenta de poder intervenir ante sus paisanos, ante todos ustedes, ante nosotros. Narcisa Espinosa Martínez, enhorabuena por tu trabajo, puede estar recluido. Viejo, no tengo amigos que ofrecerte. Es más, ayuno cada día tu presencia. Me prohíbo tu visita por si acaso. Me confundo de cesto o se me mueren mis labios al mirarte. Que aún la punta de las olas de tu tierra caliente y lacerada. Bautízame de nuevo, quiera desearte. Deseo, y ya estás ante colores que habites en mi casa y que te quedes para darles para prosperar. Soy como víspera de madre que casa. En nombre de la noche te reclamo la campana del viento para poder. La artista de Espinosa Martínez, por el total de poesía Ángel López Martínez, trabajo presentado bajo el lema Cumplimiento Primero y titulado Sin miedo entre las manos. Ella recibe, ha recibido ya, premio correspondiente de manos de nuestra reina. Enhorabuena, Narcisa Espinosa. Don Miguel Ángel González Rubio, nacido en Madrid, y terminando, la carrera de filosofía. Enhorabuena por este trabajo que ha tenido en serio y ojalá sea espejo para la juventud de Tomelloso para que de verdad colabore. Don Miguel Ángel González Rubio dio lectura a su trabajo y ahora recoge de manos de nuestra reina sus premios. Premio Local de Narraciones Félix Grande, dotado con diploma, medalla y 50.000 pesetas. Este año tenemos a una ilustrísima señora que va a ser la que va a mantener nuestra fiesta. Mujer nacida en Valdepeña, que muy pronto sale de Valdepeña para realizar, mujer que se prepara a conciencia y por sus conocimientos, por su estudio, comienza a publicar obras, entre las que podemos destacar 14 bocas me alimentan, unos espléndidos sonetos, hormigón traslúcido, carta a Dios, los ojos nunca crecen, poema autobiográfico de su vida en el colegio, regreso al corazón, íntima. Muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por esa carta dirigida a todos los valdepeñeros, a toda la gente de buena voluntad, a toda la gente de paz, a toda la gente de La Mancha. Vamos a incorporarle el micrófono a otra altura. Vuestro reinado de tan corta duración, solo envidio el largo tiempo que le queda a vuestra juventud, porque yo la perdí, vuestra belleza, porque si alguna tuve, hoy su declive tristemente contemplo. Envidio vuestras ilusiones y vuestro corazón no herido por los desengaños y el dolor que la vida nos trae a todos. Dios os guarde. Mi más cálida enhorabuena a los poetas y narradores premiados. Yo deseo que nuestros lazos de paisanaje se vuelvan cordones para una amistad verdadera. desaparecieron del mundo sin dejaros como herencia sus virtudes. Cuando Leo ajustó a mi corazón manchego, yo también había entresoñado alabanza, en la lamentada ni habría recibido el nombre que hoy tan orgullosamente presenta. Guerreros, sabios, filósofos y artistas, aparece un nombre de alguna mujer que por la galería que constituye la historia biográfica de la humanidad. Pero solo cuando la historia se hizo reflexiva y se investigó en los montes de nieve y bosque, pensad en el vaso de carne en que durante 9 meses cobraron cuerpo y figura vuestros ojos, y allí encontraréis a la mujer. Miraos luego como hombres del campo, como cultivadores de esa tierra, y a poco que escarbéis en la historia de vuestro oficio, os hallaréis con lo que acerca del origen de él nos dicen los sabios, que las inventoras de la agricultura fueron las mujeres. Allá, en la remota prehistoria, y mientras los varones se entregaban a la incierta aventura de la caza y la guerra, las mujeres fueron quienes, en torno a la naturaleza, como vuestro trabajo. Sin un orden rigurosamente cronológico, yo he seleccionado